Primero, entonces ya reanudé la grabación, ¿no? Para poder subir los videos de inmediato y así los borro porque ayer me colapsó el computador porque no había borrado algunos videos y no me dejaba hacer nada más. Ya, entonces, viendo los ejercicios que estuvimos analizando la semana anterior, ¿no? Además les recuerdo, lo que hicimos la semana anterior, también vean los videos de del otro paralelo, porque ahí pueden encontrar otros ejercicios que aquí no hicimos, ¿eh? Así que vale la pena revisar eso cuando usted ya empiece a estudiar, ¿eh? Para el segundo certamen, que más o menos una fecha tentativa, ojo ahí, una fecha tentativa, no estoy diciendo que va a ser exactamente ese día, pero probablemente va a ser el día jueves después de el receso de finales de noviembre. O sea, serían como los primeros días de diciembre, ¿ya? Ese certamen, ¿ya? Darle así un día exacto a Pepe, estaría pensando que fuese aproximadamente el 3 de diciembre, ¿ya? Se los voy a confirmar, obviamente. Le voy a confirmar qué contenido va a entrar. ¿Ya? Vamos a tener que ir viendo cómo vamos avanzando además, ¿ya? Pero se va a informar. Pero para que tengan más o menos esa idea de prepararse, ¿ah? Tienen 3, 4 semanas y ya se pueden preparar con todo lo que tiene que ver con momento. No pueden tener dudas con las ecuaciones asociadas a momento. No pueden tener duda con las reacciones que puede generar un sistema, una reacción de fuerza o una reacción de momento. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en eso. ¿Por qué? Porque van a haber sistemas, ¿no? Van a haber sistemas que se van a oponer a la traslación. Y cuando hay una oposición, ¿ya? No va a existir ese grado de libertad. Y al no existir ese grado de libertad, ¿ya? Va a existir una reacción, algo que se opone a un movimiento, ¿ya? Ese movimiento, tal como lo vimos, puede ser un movimiento de traslación, ¿ya? Pero también puede ser un movimiento de rotación. Y ahí, cuando hablamos de traslación, enfóquese siempre en sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Y si hablamos de rotación, en la sumatoria de momento. Entonces, tengo este sistema, ¿ya? Que es un sistema que termina acá, ¿ya? Uy, qué terrible lo que hay. Mi pulso muy, muy de. Vamos a tratar de tener un mejor pulso. Esto termina aquí. Ahí. Entonces, usted tiene este sistema. Este sistema está por acá con alguna fuerza. Por acá, alguna otra fuerza. Que estoy dibujando fuerzas que están siendo aplicadas a nuestro cuerpo, ¿no? Le estamos aplicando alguna fuerza que va a hacer que este sistema tienda a moverse. Pero este sistema nosotros lo conectamos, ¿no? Al piso, al suelo, a una estructura ya más estable, mediante un soporte. Ahí está el soporte, ¿no? Ese soporte, ¿no? Está muy afianzado a todo lo que es el piso, ¿no? Esto es una estructura de concreto en donde dejamos unos pernos de anclaje, apretamos estos pernos de anclaje. Entonces, voy a decir que este soporte es un soporte fijo en primer lugar, ¿ya? ¿Por qué es un soporte fijo? Porque este soporte no se mueve ni para allá, ni para acá, ni para abajo, ni para arriba. El soporte, ¿ya? El soporte no permite eso, además que el soporte no permite giros, ¿ya? Dice, no, 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 aquí no, no se permiten estos giros, ¿ya? El soporte, muchachos, estoy hablando del soporte. Ahora, ese soporte se conecta por estos pernos
al sistema y esos pernos pueden estar sometidos a corte, a tracción, a compresión, etcétera, que va a ser un análisis que vamos a desarrollar más adelante. Entonces el soporte está fijo, no se va a mover. Este es una figura que asimila cómo veríamos este soporte, ¿no?, de costado, ¿no? Entonces, este es nuestro cuerpo, exactamente ese, y este es nuestro soporte. Ahí están los pernos soportando, ¿no?, que esto no se mueva. ¿Okay? Ahora, tengo un pasador, que ese pasador va a ser un elemento mecánico, un elemento de máquina, que va a unir el soporte con el cuerpo soportado, con esta viga que yo les comenté anteriormente. Esta viga, ¿no?, que tiene cierta fuerza que le estamos aplicando, ¿no? Estas fuerzas quieren sacar el cuerpo de ahí, ¿no? Lo quieren sacar, pero ahí está nuestro pasador que dice, no, 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 momento, yo aquí estoy para que usted no pueda trasladar, ¿no?, este cuerpo a donde usted quiera. ¿No? Y ese pasador se conecta también con el soporte. ¿No? Como se conecta con el soporte, está prácticamente estático. ¿No? Está estático. Ahora, si yo esto lo generara una fuerza de esta manera, si yo genero una fuerza de esta manera, el sistema tendería a generar este giro, tendería, no sé si lo va a generar, ¿no? Este giro va a tratar de hacer su sistema debido a esa fuerza que acabo de indicar ahí, ¿no?, que esta fuerza está generando este giro. Y ahí usted me va a responder, ¿esa fuerza es capaz de generar ese giro? Entonces, voy a cambiar ahí mi fondo para que no se me vea la universidad, sino que y se vea mejor lo que quiero explicar. Piense en lo siguiente, esta va a ser su viga. Y usted por aquí lo va a soportar. Aquí lo va a soportar. Justamente donde está la camarita, ¿no?, donde está la cámara, usted va a soportar este sistema. Mediante un pasador, que lo va a hacer pasar por aquí y lo va a tomar por acá. Si yo tengo esta fuerza, aquí al otro lado, tengo esta fuerza que lo está tratando de llevar hacia arriba. Mire con la facilidad que esto se mueve, ¿no?, con la facilidad que esto se mueve, solamente con una pequeña fuerza y aquí con mi dedo soportándolo, ¿no? Mira, lo suelto y el peso propio hace que se vaya hacia abajo, ¿no?, que gire con un sentido horario, ¿no? Y aquí lo estoy haciendo girar con un sentido antihorario, ¿no? ¿Y por qué puede girar libremente? Porque este pasador, ¿eh?, se comporta como una articulación, ¿no? Como las articulaciones que tiene usted, eso mismo, se tiene el comportamiento, ya, ese pasador. Por ejemplo, las articulaciones de su codo, que le permite moverlo de fácil manera, el hombro, ¿ya?, la rodilla, entre otras articulaciones que tiene usted, ¿ya?, para poder generar estos giros. Y ojo, ese pasador es capaz de restringir ese giro, es capaz de decir, no, no, aquí yo no permito ese giro, así que no, 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 no se puede. Para nada. Es más, yo utilizo estos pasadores con ese fin. El pasador tiene una forma cilíndrica con el fin de que pueda hacer este juego, ¿no?, en los diversos, en las diversas máquinas mineras que usted va a ver. Una retroexcavadora, usted va a ver los diferentes puntos donde usted va a cerciorarse de que ahí hay un pasador. Palas mecánicas, el mismo sistema de tolva de un camión de alto tonelaje, ¿no?, cargadores frontales. Una serie de elementos, y mire, ¿para qué vamos a dar ejemplos tan alejados
de todas maneras son ejemplos que no deberían ser tan alejados para usted prontamente, pero vamos a algo más cotidiano, una tijera. Una tijera tiene ese pasador y si ese pasador no permitiese ese giro, esa tijera no serviría para nada, sería un bonito adorno que lo puedo dejar pegado por ahí. Pero sí, me permite poder abrir y cerrar la tijera con el fin de poder cortar. Entonces, esta parte delantera de esta tijera y esta parte trasera se puede abrir fácilmente y cerrar fácilmente debido a que sí te permite este giro aquí y sí te permite este giro acá. Ojo, en caso de que una articulación se agripe, o normalmente es una palabra muy coloquial que se usa cuando un pasador, ¿ya? Se corroe y se generan microsoldaduras por un desgaste abrasivo, por alta temperatura, ¿ya? Se generan como que si se hubiese soldado, pero es por la falta de lubricación. Entonces ahí los viejitos de mantención tienen que ir, ¿ya? Tienen que cortar esto y tienen que poner un nuevo sistema con un nuevo pasador y esta vez sí, manteniendo la lubricación. Espéreme. Tuve un estornudo, discúlpeme. Entonces, un pasador te permite ese giro. Entonces, al darte ese grado de libertad, significa que no hay una restricción y por lo mismo no existe una reacción, ¿no? Una reacción que se oponga a ese giro. Por ende, no va a existir una reacción de momento. No es como el ejercicio que hicimos de esta grúa, ¿no? Que sí se generaba una reacción de momento. ¿No? Y esa vez dijimos, no, porque esta grúa abajo está empotrada gracias a estos pernos de anclaje. ¿No? Acá no. Acá estamos analizando esta viga y esta viga permite movimiento para allá y giro para allá, giro para allá y giro para acá. Lo que no te permite es la traslación. ¿No? Si usted quiere tomar un vector, vamos a generar acá un vector. Acá. Voy a tomar una fuerza. Muy pequeñita, ¿eh? Una fuerza y voy a llevar este sistema a la derecha, ¿eh? Usted lo va a tomar tal como aparece acá abajo, ahí, con su fuerza, va a tratar de sacar esto hacia la derecha. El sistema te va a decir, ojo, yo aquí no estoy, ¿eh? Para nada, ¿eh? Yo aquí te voy a decir, no, 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 yo no permito esa traslación, yo me opongo. Entonces usted tenía una fuerza F hacia la derecha y aquí te va a decir, no, 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 yo te voy a generar una reacción en el punto A con respecto al eje X. Yo te voy a generar una reacción en el punto A con respecto al eje X. Obviamente, si las condiciones de estos vectores fueran diferentes, pero asociados al sentido, ¿no? Sino que ahora yo voy a generar una fuerza para allá y una fuerza hacia la izquierda, ¿no? Ahora, el mismo pasador dice, bueno, yo ahora no te permito que tú muevas este sistema, ¿no? Hacia la izquierda. Estoy yo ahí para dar respuesta a eso, ¿no? No existe esa traslación. No, no, ahí sí que no, si quiere lo mueve para, lo hace girar, pero no. Traslación en el eje X para nada. Posteriormente tú dices ya que no lo logré de esa manera, voy a tratar de llevar esto para arriba. Pero aquí estamos hablando de la traslación. Voy a trasladar esto para arriba con una fuerza F. Entonces, el sistema pasador te va a decir, a ver, yo estoy aquí y yo no te permito, no voy a permitir
que tú te lleves este cuerpo, ¿ah? Y voy a reaccionar con una fuerza en el punto A con respecto al eje I. Y si se da cuenta, tanto RAX como RAI son restricciones que se dan, ¿ya?, a la traslación, no a la rotación. Esto puede rotar, pero se trasladar no. ¿Sí? Lo mismo con estos soportes de estos elementos que estamos mostrando acá. Aquí usted ve, ese pasador va a reaccionar con una fuerza en X y en Y. Pero esa reacción de momento, ¿dónde está, profesor? No está porque no existe. No existe una reacción de momento. Ah, ok. Ahora, ojo con esto. No porque no exista una reacción de momento, usted no puede ocupar las tres ecuaciones. Usted siempre va a poder ocupar las tres ecuaciones en el plano para equilibrar un cuerpo. Una sumatoria de fuerza en X, una sumatoria de fuerza en Y, y una sumatoria de momento en un punto específico. Usted elegirá ese punto a conveniencia y usted indicará cuál es el sentido que va a dar positivo. Pero ojo, yo puedo utilizar la ecuación 1, puedo utilizar la ecuación 2 y sobre todo puedo ocupar la ecuación 3. Siendo que aquí no existe una reacción de momento, pero ¿cómo es eso, profe? No, no tiene nada que ver una cosa con otra. Una es la reacción y la otra son ecuaciones. ¿Sí? También vamos a tener soportes móviles. Soportes móviles. Y estos soportes móviles normalmente lo podemos ver con una señalización en los libros para que usted lo detecte. Aparecen con una ruedita. Eso hace el dibujo asociado a que aquí hay un rodillo, ¿ya? Y ese soporte está sobre el rodillo. Este, un rodillo ahí. Este cuerpo descansa sobre ese rodillo y se mueve libremente. ¿Cómo que se mueve libremente, profesor? Sí, pues, sí, mire, si usted lleva este cuerpo a la izquierda, ¿quién se va a oponer a eso? A ver, el pasador va a tratar de decir, ya, yo me opongo. Ya, va a soportarlo, pero ¿quién? ¿Quién va a soportar al pasador el soporte? Sí, el soporte, ¿ya? ¿Y quién va a detener al soporte? Nadie, profesor, porque esos rodillos, sí, es como que yo pusiera este lápiz y tratara de hacer esto y me muevo fácilmente. Eso mismo está pasando ahí, ¿ya? Está descansando este cuerpo sobre este rodillo y si este cuerpo se mueve para allá, se va a mover libremente. Tengo ese grado de libertad en el eje X. En el eje X tengo ese grado de libertad. Si yo genero una fuerza ahora en el X y llevo esto a la derecha, esto se va a mover a la derecha. Nadie lo va a impedir que no se mueva a la derecha. Y alguien podría decir, profe, ¿para qué estos sistemas entonces si permite este movimiento? Esto es, de alguna manera, son elementos que me permiten disipar algunas fuerzas internas que se pueden generar en el sistema, sobre todo fuerzas generadas por las condiciones térmicas. Por ejemplo, si su estructura aumenta de temperatura, se va a dilatar. Y si empieza a enfriar, ¿ya?, su pieza, se va a contraer. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que generar, vamos a generar acá un sistema en donde usted tiene que unir estos dos niveles. Entonces usted va a poner acá, o sea, tiene que hacer que este viejito cruce de aquí hacia allá. Y aquí hay unos cocodrilos. Entonces,
Acá tenemos que cruzar para allá. Profe, podemos poner un puente. Bueno, un puente tiene la siguiente forma. Ahí. Yo podría poner este puente descansando sobre los dos puntos. Y no tendría ningún soporte fijo. Tendría dos soportes móviles. Un soporte móvil acá, un soporte móvil allá. Pero, dada este análisis, voy a decir acá, vamos a poner un soporte fijo de pasador. Ahí está el soporte. Ahí está el pasador. Ahí están los pernos. Y por el otro lado lo dejamos libre. Lo dejamos libre, va a estar ahí libre. ¿Qué significa esto? Que con la temperatura, cuando aumente, esto se va a dilatar. Se va a ir para allá. Y acá, como nadie lo soporta, se va a mover libremente. ¿Por qué? Porque además vamos a dejarle un cierto espacio, un cierto delta, para que se mueva libremente. Y cuando se enfríe, va a pasar lo mismo. Fíjense cuando pase por algún puente sobre nivel, hay un lado que está con un soporte fijo y en el otro lado está con un soporte móvil. Está encima de esta estructura. Y eso también te sirve en caso de sismo, ¿no? Para que te permita ese movimiento acá libremente, para allá, para allá. Entonces, un soporte móvil, ojo, el soporte móvil también tiene un pasador. Y eso significa que tampoco se va a generar una restricción de momento. Ahí no va a existir una reacción de momento. Profe, nos estamos quedando sin reacción. ¿Qué reacción tenemos acá? Siempre vamos a tener una reacción, ¿eh?, que va a ser perpendicular al plano por donde se puede mover este soporte. ¿Por dónde se puede mover este soporte? Se puede mover en el eje X. Por lo mismo, va a existir una reacción en el eje Y. Va a existir una reacción RA. Ahí alguien puede decir, profe, ponga RA ahí. Bueno, ponga RA ahí. Pero si ya sabemos que está en el eje Y, ponga RA nomás. Ya tenemos la reacción resultante. Aquí ya tenemos la reacción resultante. ¿Por qué hablo de reacción resultante? Porque mire, acá, yo aquí te pido que tú me des la reacción RA. ¿Cuál va a ser? Profe, la reacción RA. La reacción RA es A sub X, obvio, A sub X. ¿Y por qué no es A sub Y? Y ahí te va a decir, profe, es que ya sé. Aquí falta algo importante. Aquí hay que encontrar RA, que finalmente RA es la resultante de estas dos componentes, de la componente RA sub I y RA sub X. Yo siempre le pongo esa letrita R para diferenciar, ¿ya?, una reacción con una fuerza. La fuerza, yo normalmente la asimilo que son fuerzas externas y las manifiesto con una F. Y las reacciones internas siempre le trato de dejar una R para ver esa diferencia. Pero ojo, en los libros no utilizan ese R y pone nada. Pero como estoy explicando acá, yo siempre utilizo esa R para que quede claro que es una reacción de fuerza, no una fuerza externa. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Bueno, profesor, usted todo lo vio en las primeras clases, si recuerda, ¿no? Usted dejaba a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado. Y el resultado de esa expresión es la reacción con que el soporte que está acá está soportando esta fuerza que están tratando de cortar este pasador. Porque ese soporte tiene a su pasador, ¿ya? Posteriormente viene este cuerpo y hay una fuerza que genera para allá y una reacción. Se está tratando de cortar este pasador, ¿ya? Ahora el pasador va a soportar porque nosotros seleccionamos un buen pasador,
con un buen diámetro, una buena calidad de material. Pero para hacer eso, primero tengo que saber cuánto tiene que resistir. Y para allá vamos. Entonces, si yo tomo esto, y digo, ya lo voy a llevar para arriba. Ya me cansé, voy a llevar esto para arriba. Voy a generar una fuerza F para llevarlo hacia arriba. ¿Me permite llevar esto hacia arriba? ¿Lo puedo levantar? ¿Puedo levantar ese puente que había dibujado acá adelante? ¿Puedo levantar? Recuerda que aquí estaba el soporte fijo y aquí un soporte móvil. ¿Puedo levantarlo? Correcto, se puede levantar. Entonces no va a haber una restricción que vaya hacia abajo. La única restricción que va a existir acá va a ser una restricción que va a ser hacia arriba, hacia saliendo del plano por donde se puede mover, su soporte móvil y siempre perpendicular a ese plano. Siempre perpendicular a ese plano ahí. 90 graditos. Aquí hay 90 grados. Tiene que haber 90 grados. Ahora, en los libros te lo pueden dibujar así, lo pueden entregar así, así, así. Muchos libros utilizan este sistema, ojo. Otros los dejan descansando nomás. Y una gran cantidad de libros lo señala de esta manera. Entonces, para que tenga claro, cuando aparece ese dibujo, estamos asociando a un soporte móvil articulado. Otros tipos de soporte, tal como les indiqué, aparece así nomás. Aparece de esta manera nomás. Ahí tienen otros tipos de soporte móviles que permiten moverse en el eje X. Permite moverse en el eje X, pero no en el eje Y. Profesor, ¿podría haber una restricción en el eje Y? Sí, si esto usted lo gira 90 grados, ahora sería la restricción en el eje X y sí se podría mover en el eje Y. Va a depender del ejercicio. ¿Se recuerda el ejercicio que hicimos la semana pasada? Que había una barra que estaba acá, estaba apoyada en los dos extremos, había un cablecito, y yo les dije, aquí tiene una reacción, y aquí tiene una reacción. ¿Qué hicimos ahí? Esta reacción es perpendicular al plano por donde este extremo podía moverse. Y esta es, me quedó más horizontal. Esta es la reacción que es perpendicular al plano por donde se puede mover este extremo. ¿Sí? ¿Se puede mover para arriba o para abajo? Sí, libremente, sí. Por ende, existe solamente esta reacción. Y acá, esa reacción. Lo mismo. Entonces, ojo, el ejercicio, depende mucho del ejercicio, el análisis que usted tiene que desarrollar. ¿Ok? Finalmente, un soporte de empotramiento, como aquel grúa que hicimos la clase pasada en su paralelo y con el otro paralelo hicimos la repisa, ambos tenían un soporte empotrado, ¿no? Y este soporte empotrado no cuenta con un pasador. Es como que si yo tuviese este elemento, y en vez de dejarlo tomado con una articulación acá, que podría hacer este movimiento libremente, yo ahora vengo y lo tomo de esta manera. Ahora, al tomarlo de esta manera, ¿qué pasa con esta viga si yo lo cargo? No gira. No me permite el giro. Es más, este empieza a flectarse. Este lapicito empieza a flectarse. Si lo llevo para arriba, se empieza a flectar. Si lo cargo hacia abajo,
nuevamente, esta viga empieza con su flexión. Entonces, ahí usted va a decir de inmediato, profesor, entonces en esta situación no me está permitiendo ese grado de libertad. Ese grado de libertad que le permitía anteriormente, cuando teníamos un pasador, moverse y girar libremente. Ahora no, es más, eso hace que se flexione, porque hay una restricción. Y es más, ahora si yo lo quiero llevar para arriba, trasladarlo, tampoco me permite. Y para abajo tampoco me permite. Para el lado tampoco. Para el otro lado tampoco. O sea, me elimina cualquier grado de libertad. Me genera entonces tres reacciones. Una reacción en el eje X, una reacción en el eje Y y una reacción de momento. Al igual que la sumatoria de fuerza en X igual a cero, sumatoria de fuerza en Y igual a cero y una sumatoria de momento en un punto específico igual a cero. ¿Tiene que ver esto con lo de abajo? No, ¿por qué? Porque siempre usted va a poder hacer estas ecuaciones, estas tres ecuaciones. Independientemente, si hay tres, dos o una restricción o reacción. Este MA es una reacción de momento. Entonces, muchachos, ahí siempre clarito con este tema. Vamos a explicar este ejercicio, que es un ejercicio de alguna manera un tanto básico si lo vemos a simple vista, pero guarda en él varias alertas para que usted diga, ah, sí puede ser un ejercicio en un certamen. Es más, yo en algún año pregunté este ejercicio en un certamen. Mire, tengo una viga. Esa viga tiene un largo conocido. Y ese largo conocido es un largo que va de A a B, de forma horizontal. Y un largo L. Un largo L. Ahí está su largo L. Y la fuerza que estamos aplicando actúa, vamos a decir que actúa. A una distancia del punto A, a una distancia del punto A de 0,65 L. Profe, ¿y L qué es? L es una distancia. ¿Y cuánto es? Una distancia. Una distancia L. Ya, pero el valor. No, sin valor, con la letra solamente. Vamos a trabajar con la letra acá. Pero L no es una incógnita. Nosotros conocemos L. El valor de L es L conocido, solamente que un día le puedo decir que son 2 metros, otro día le puedo decir que son 4 metros, otro día 2,5 metros. Independiente de eso, es L. Y usted resuelve el ejercicio siempre considerando que el valor de esa longitud es L. Profe, la fuerza es F. ¿Qué valor? F. Puede ser un día 2.000 newton, otro día 5.000 newton, otro día 3.000 libras. Va a depender el ejercicio. Entonces, cuando usted tenga un ejercicio como este, lo primero es desarrollar su diagrama de cuerpo libre. Siempre. Siempre el DCL. Y muchachos, tengo el DCL comenzando
vemos nuestro dibujo y apreciamos que en el punto A el sistema posee un soporte fijo articulado. Ya. Y al ser articulado, sabemos que no me va a restringir el giro. Por ende, no existe una reacción de momento. Al ser un soporte fijo, me va a impedir que se traslade en el eje X y me va a impedir que se traslade en el eje Y. Correcto. Por lo mismo, como me lo impide, es que se generan estas dos reacciones. La reacción R a X y R a Y. Estas dos reacciones están en el punto A. Y la pregunta de este ejercicio está enfocado en que usted me diga cuál es la reacción en el soporte A y cuál es la reacción en el soporte B. Eso buscamos acá. ¿Cuál es la reacción en el soporte, específicamente en el pasador A y en el pasador B? Entonces, muchachos, aquí nos damos cuenta de otro gran detalle, que es lo que hablamos anteriormente. Que aquí tengo un RA, y ese RA va a estar dado por la raíz cuadrada de RAX al cuadrado más RAI al cuadrado. ¿Ok? Entonces tengo que encontrar RAX y tengo que encontrar RAI. Para encontrar RA. Teniendo RA, voy a poder encontrar RB. O quizás al revés. A lo mejor teniendo RB voy a poder encontrar RA. Pero ahora vamos a la reacción B. No, ¿qué hice? Borré ahí. Ahora sí. Que había borrado la distancia y todo eso. Y solo quería borrar esto. Ahora me voy al punto B. El punto B es una articulación que se encuentra en el punto B, que al ser articulación no me restringe el giro. Al no restringirme el giro, significa que no existe una reacción de momento en el punto B. Y ojo, mire cómo está el plano por donde se puede mover este soporte móvil. Porque tengo un soporte móvil. Mire las rueditas que tiene ahí. Mire los rodillos que tiene ahí. ¿Ya? Entonces, es un soporte que permite un movimiento libre. Si hubiese estado en el eje X, me permite la libertad en el eje X. Si estuviese en el eje Y, me permite la libertad en el eje Y. Pero ahora está inclinado. Me permite este movimiento. Me permite, pero moverme por este plano inclinado. ¿Ok? Y un plano inclinado de 30 grados. De 30 grados. ¿Ya? Ahora, como dijimos, las reacciones ¿ya? que entrega un soporte móvil va a ser siempre perpendicular ¿ya? con respecto al plano donde se puede mover. Y como se puede mover en este eje, aquí tengo mi ángulo de 90 grados. Ahora, lo que podría hacerse complicado en algún certamen, que yo lo he visto que pasa en más de alguna ocasión, es muchas veces, ¿dónde va este 30 grados? Ese 30 grados que está ahí en el plano inclinado, ¿dónde lo dejo? ¿Aquí
o aquí. Y eso muchas veces es más difícil de lo que usted cree ahora, porque obviamente usted ve ahí la figura, los 30 grados de inmediato. Ah, ya, obvio que está ahí, profesor. Pero si no estuviese, esto daría a pensar, profe, estaría acá, ya siempre me confunde eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer para salir de esa confusión va a ser un eje de referencia, nuestro eje Y, nuestro eje X. Posteriormente, voy a generar mi plano inclinado de los famosos 30 grados. Ahí están los 30 grados. Y mi reacción perpendicular al plano inclinado. Ah, profe, me recuerdo que usted dijo sí, es perpendicular. Obviamente acá usted va a tener los 90 grados. ¿Sí? O acá, que es lo mismo. Entonces, aquí y acá tengo mis 90 grados. Obviamente que 90 menos 30 es igual a 60, por ende, este ángulo de acá, adivine el valor, 60 grados. Y el ángulo que se forma entre el eje X y este eje Y negativo es de 90. Entonces, 90 menos 60, 30 grados. ¿Dónde irá el 30 grados, profesor? Ahí van los 30 grados. Justamente donde te indica esa figura. Muchachos, en esto usted no se puede equivocar. No está en condiciones de equivocarse en esta parte que es vital para su ejercicio, porque si se equivoca acá, dése cuenta que todo el ejercicio para abajo va a estar errado. Entonces, ponga atención ahí. Ya. Ahora que tenemos esto claro, yo a este le voy a llamar RB. Profesor, este RB no tiene ni componente en X, ni componente en Y. Es RB nomás. Ojo, no porque no aparezca ahí, yo no las puedo utilizar. Es más, las voy a declarar y las voy a dibujar como una componente más grandecito. Voy a usar un más grueso el labial. Voy a utilizar esta componente en X y esta componente en Y. La suma al cuadrado y sacarle la raíz a esas dos me va a dar RB. Me va a dar RB. Pero en este caso yo tengo de alguna manera el ángulo de RB. Y esa información es valiosa porque así yo a esta no le voy a poner RBX y a esta RBY. ¿Y por qué no le voy a dar esos nombres? Porque muchachos, si le doy esos nombres, terminaría generando una incógnita más porque ya tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas. Recuerde que nosotros podemos hacer tres ecuaciones. Entonces, no genere eso porque se va a complicar más el ejercicio y no genere más incógnita. Aproveche RB. Aproveche RB. Aproveche RB. Y ya que tiene ese ángulo, también aproveche el ángulo. Si es un ángulo de 30 grados, bueno, este cateto o este vector que va hacia arriba, lo voy a asociar al coseno de 30 grados. Y este cateto, que sería el opuesto a ese ángulo de 30 grados, sería el seno de 30 grados. ¿Ya? Y con esa información, yo ya puedo empezar a hacer
sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento en un punto específico. Ese punto específico tengo que averiguar dónde me conviene hacer ese momento. Ahí tengo mis tres ecuaciones. Mis tres ecuaciones. Y justamente tengo tres incógnitas. La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Si empieza con la ecuación 1, va a llegar a un resultado final correcto. Si parte con la ecuación 2, lo mismo. Y si inicia con la ecuación 3, exactamente lo mismo, va a llegar al mismo resultado. Solo que, si comienza con la ecuación 3, se le va a hacer más sencillo, ¿ya?, la resolución de las ecuaciones, ¿ya? Porque si parte con la ecuación 1, va a quedar una incógnita en función de otra incógnita. Si parte con la función 2, va a quedar una incógnita en función de otra incógnita. En cambio, si nosotros decimos, voy a comenzar entonces con una sumatoria de momento, ¿en qué punto? Trate de comenzar en un punto donde usted tenga la mayor cantidad de incógnitas, ¿ya? Y si no es así, elija un punto donde tenga una incógnita. Una, ¿ya? Y si tiene dos, vaya directamente donde están las dos incógnitas. Que sería, este caso, el punto A. Igual a cero. Ahí dirá usted si el sentido horario antihorario va a ser positivo. Se lo dejo a usted. Y puede resolver. Vamos a hacerlo nuevamente. Dejarlo acá. Sumatoria de momento en el punto A igual a cero. Sentido horario, vamos a decir que es positivo. Bueno, comenzamos con la sumatoria de momento. RA sub I no me genera momento al punto A porque está directamente en el punto A. Lo mismo que RA sub X. No genera momento porque estoy haciendo el momento en este punto. Yo vivo, si tengo este vector que llega a ese punto y tengo este vector que llega a ese punto, no es capaz de generar momento. En cambio, la fuerza F, ahí sí que sí. Si usted proyecta esa fuerza F, en ningún momento toca a este punto A. Por ende, se genera momento. Y recuerde, el momento es, ¿ya?, una fuerza que es capaz de generar un giro. Y va a provocar un giro siempre y cuando tenga una distancia. Y esta distancia es la que buscamos acá, horizontal, porque tengo una fuerza vertical. Entonces, para este caso, la distancia va a ser igual a 0,65. Y aquí, recuerde, estamos trabajando con L, que no es una incógnita, es un valor. L. ¿Ah? Esto es distancia. Nos falta la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza que estamos aplicando acá para generar ese giro? Ah, profe, es F. Ahí está, F. ¿Ah? Ahí está, F. Muchachos, ¿qué sentido está generando esa fuerza F? Está generando este giro. Justamente como las manecillas del reloj, ¿eh?, generan entonces un giro con sentido horario. Por ende, es positivo. ¿Eh? Por ende, es positivo. Muy bien. Seguimos. RB seno de 30. Si usted lo proyecta, mire lo que pasa si usted proyecta esto. Pasa justamente por el punto A. Al pasar justamente por el punto A, esa fuerza RB seno de 30 no es capaz de generar un giro. No es capaz de generar un giro. Entonces, no entra en esta ecuación. Segundo, RB coseno de 30. Si lo proyecto, mira, nunca toca el punto A. Entonces, esa fuerza me genera un momento. Entonces, RB coseno de 30 grados, que es una fuerza vertical,
Tengo que encontrar entonces con qué distancia. Ah, profe, tiene que encontrar la distancia de aquí a acá. ¿Qué es la distancia horizontal del punto A al punto B? Claramente. O sea, solamente L. L. ¿Ah? Y ahora, esa componente de esa fuerza, RB coseno de 30, genera un giro, ahora sentido antihorario. ¿Ah? Levanta, trata de levantar este sistema. ¿Ah? Obviamente no la levanta porque tiene una fuerza ahí soportando eso, pero eso es lo que intenta. Por ende, esto es negativo. Hay más fuerzas actuando, para nada, por ende cero. Entonces, calculadora. Ah, despejamos. RB. Me quedaría acá 0,065 multiplicado por L, multiplicado por F, y este coseno de 30 por L, que está multiplicando a mi incógnita RB, pasa dividiendo. Pasaría dividiendo. Y tendríamos la división de coseno de 30 grados por L. Profesor, tiene L y L. Se elimina, sin problema. Tendríamos entonces C. Uy, no puedo abrir esta calculadora. Acá. 0,065 dividido coseno de 30 grados. Ojo, utilice su calculadora en The Grid, no vaya a tener ese problema. Y el resultado que nos da es de 0,75055. Ese sería el resultado de RB. Profesor, creo que falta algo ahí. ¿Qué hacemos con esa F? Ah, multiplicado todo ese numerito por F. Multiplicado por F. Por ende, si F hubiese sido 5.000 newton, tendríamos que haber multiplicado ese valor de 0,75, 0,55 por F, o sea que RB hubiese sido 3.752,7 newton. Eso hubiese sido la respuesta. Entonces, vamos. Ahora sí. Borrar. Ahí sí. Ya tengo mi primera ecuación. Ahora vamos por nuestra segunda ecuación, que puede ser sumatoria. Voy a cambiar el lápiz. Azul. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. ¿Qué tengo en el eje X? Como fuerzas, tengo R a X positivo, porque va hacia la derecha, menos RB seno de 30 grados. R a X es igual a R, pero no voy a usar RB porque yo ya conozco RB. Es 0,75, 0,55 multiplicado por el seno de 30 grados. Y ahí tendría el valor de R a X. Ahí. ¿Me esperan un momento? Entonces, este resultado de
0,75055 por el seno de 30. Ahora sí, ahora tengo calculadora. Entonces, recuerde, revisar que esté en degree. Sería ese valor de 0,75. ¿Ya? Y multiplicado ahora por el seno, seno de 30. ¿Ya? Me dio el valor de 0. Ah, ojo, que aquí pude haber cometo un error. Tengo que dejar el espacio para agregar entonces esa F. Recuerde que está esa F ahí, actuando. Y el resultado obviamente me va a quedar en función de F. Sería 37,52 por F. Voy a eliminar esto para ir dejando acá los valores que estamos encontrando. Todo lo que hemos ido encontrando lo vamos a dejar acá. Ah, maldición. Ahí tengo mi RAX. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué tenemos? RAI, positivo, hacia arriba, menos F, una fuerza que va hacia abajo, más una fuerza que va hacia arriba, RB, coseno de 30 grados. Es esa fuerza, es ese vector, el vector que va hacia arriba, igual a 0. Por ende, R a sub I quedaría F menos RB. Ah, profe, ya tenemos RB. 0,750,55. Por F, recuerde que está en función de F, multiplicado por el coseno de 30 grados. Y es cosa ahora de resolver, y el resultado lo voy a dejar inmediatamente acá. ¿Qué dejamos en nuestra calculadora? O sea, sería 1, que es F, ¿no? Porque ahí hay un 1 que no lo vemos. 1 menos 0,75, 0,55, por el coseno de 30 grados. El valor que me dio es 0,35. Y muchos ceros para allá, y al final me aparece un 4, así que lo vamos a dejar así solamente. Y alguien podría decirme, profesor, el ejercicio está listo, ya tenemos RB, tiene RAX y RAI. Y lo dice, ojo, que tenemos que dar el resultado del valor de RA. De RA. ¿Cuál es el resultado? Todavía no lo tengo. Entonces, para poder tener ese valor, ese resultado de RA, voy a decir que es la raíz cuadrada de la suma de 0, 37,
52 por f, todo esto al cuadrado, más 0,35 por f, todo eso al cuadrado. Y aplicamos la raíz. Sería la raíz cuadrada, aquí está, la raíz cuadrada, abro paréntesis, 0,37.52 al cuadrado, más 0,35 al cuadrado. RA tiene el valor de 0,5131 por F. Por F. ¿Por qué por F? Porque F al cuadrado más F al cuadrado me va a quedar ahí ese valor de 0,51, un poquito más, es obvio. Y la raíz cuadrada, es como que yo hubiese dicho, ¿cuál es la raíz cuadrada de F cuadrado? ¿Ya? Ese lo elimino con S, me queda F. ¿Ya? Por eso nos queda ese valor ahí, por si alguien quedó con esa duda. Y ahí podemos ya decir que hemos llegado a nuestros resultados finales. ¿Ah? Y ahora sí usted lo puede dejar como los resultados, ¿ah?, de este ejercicio. RB, 0,75 por F. RA, 0,51 por F. Ojo, que en la ecuación, si se da cuenta, no tuvo un resultado en donde hubiese estado largo ese valor de L. Pero sí tiene influencia, sí tiene influencia ese 0,65L. ¿Ya? Va a cambiar absolutamente, ¿ya?, los resultados si esa distancia es mayor o menor. Si es menor, la fuerza F va a estar actuando acá, por ende RA va a ser mayor que RB. Porque obviamente está todo el peso cargados. Cargándose ahí. ¿Cómo puede que aquí este sea, por ejemplo, 0,90L, estaría RB, ¿no?, más sobrecargado que RA? ¿No? Así que, muchachos, con ese análisis, ¿no?, y este ejercicio, ¿no?, nos va a permitir ya la próxima semana, ¿no?, porque recuerden que mañana es día de ese control, ¿ya?, vamos a pasar ahora a carga distribuida, que ya no estamos hablando de una carga puntual solamente, sino que estamos hablando de una carga que tiene una extensión y durante toda su extensión tiene una cierta cantidad de carga, ¿no? Eso se puede dar por materiales granulares, ¿no?, por una fuerza del viento, por el peso propio de un material, ¿no? Vamos a hacer una integrales sencillas, ¿no?, para resolver estas que están acá. Y eso sería lo entretenido de la próxima sesión, que ustedes ya por ahí estuvieron viendo integrales, la resolución de integrales.